Ahorita dijiste eh, que te has empezado a disfrutar la vida y cosas que realmente antes ni te disfrutabas, por ejemplo. Por ejemplo, una... Decía como que antes no te lo disfrutabas y lo más seguro tú me lo vas a decir ahora y yo ni me lo disfruto y tú te lo disfrutas increíblemente. Literalmente como que sentarme en el carro y ver el sunset y pensar que antes podía meterme al agua y estar todo el en la playa. Y pues ahora verlo desde el carro es otra cosa. Voy a llorar, en molusco no. No, no quiero que llores, no quiero que llores. Quiero. No, y si quieres llorar, llora. O sea, al final del día no importa, pero tampoco. O sea. Est estos momentos en las entrevistas realmente nunca he aprendido a, 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 a trabajarlo y bregarlos porque son momentos bien humanos. Al final del día eres un ser humano. Y, claro. Y, y eres un ser humano con una condición. Eh, y que, que lloro mucho en mi casa. Que la gente debe ver ve algo bien bonito que ve que, pues, en las redes. Me veo espectacular el viaje y todo, pero detrás de todas esas fotos, detrás de todos esos viajes, hay mucho trabajo. Mucho. Pero lo estás logrando. Y. <laughs> Eres una, una, una caballa. Eres una <laughs> brava, en serio. O sea, yo. O sea, yo me un taco cabrón también, porque, porque, porque me, 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 me pompeas de cierta manera, ¿eh? ¿entiendes? Para y me agrada que existas porque ayudas a mucha gente a manejar diferentes condiciones entiende y ser fuerte eh, para seguir viviendo hasta que dios diga exacto hasta que dios diga exacto.